Egun on guztioi, ongi etorri first legolik prestakuntza tailerren ziklora. Dakizuen bezala urten erronka masterpiece da. Bueno, bienvenidos al primer taller Fers Lego League deste de este año 2024. Gaurko itzaldiak, teknologia eta sormen artistikoa du izpide eta adakizuen moduan, prestakuntza eta hauek berrikuntzaren Euskal Agentzia, innovaskeri Esker egiten dira, eta Eusko Jaularitzako ezkuntza Saiaren estim Euskadi Estrategiaren marruan kokatzen dira. La sesión de hoy tiene un título bonito, La tecnología como aliado de la creación artística. Y tenemos a Jonas Torquiza, artista y fundador de ElectraRT, con nosotros, menuda suerte, un estudio creativo formado por artistas digitales transdisciplinares, ya nos contará en qué consiste eso, que trabajan en el diseño de proyectos de hibridación de arte y tecnología. ¿Qué nos va a contar? Pues, entre otras cosas, cómo el uso de las tecnologías avanzadas en la creación artística está transformando las nuevas disciplinas y obras de arte. La robótica, el uso de Big Data, la realidad virtual y otras tecnologías. ¿Cómo ayudan a los artistas? Pues en sus procesos de creación, de producción y exhibición. ¿De qué? Pues instalaciones que pueden ser artísticas inmersivas, contemplativas, interactivas. ¿Qué nos permiten al resto? Al resto del público, pues experimentar una nueva forma de conexión con el mundo del arte. Es así, ¿no? Egunon, John. Egunon, Maidena, ¿cómo estás? Qué alegría coincidir otra vez contigo, aunque sea en el mundo digital. De verdad Pero que sí, bueno, esto también nos lo permite la tecnología. Sí, sí, ¿verdad? Está claro, está claro. Encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Aquí suen modulango, ahora tu ti y tu que aproximadamente durará una hora. Y en la primera media hora, pues John va, va a contarnos en qué consiste Electrar y todos los proyectos que tiene entre manos. Y en la segunda parte, ¿qué haremos? Pues daremos respuesta a aquellas preguntas que tengáis. Para eso, os recordamos: tenéis el módulo de preguntas. Escribid, por favor. También, eh, a qué colegio, desde qué colegio nos escribís, que nos encanta de decir el nombre también de vuestro colegio. Vester eh, Milla eta esta azureada itza. Venga, es que ricas como hay tena. Bueno, algún orden Noí. yo, bueno, no, voy, a, voy a compartir ya la presentación, ¿vale? Eh, hoy quiero realmente, me he planteado como objetivo, más que enseñaros. Eh, a qué nos dedicamos en electrar, el sobre todo un poquito inspiraros, ¿no? O sea que, que, que la presentación que os vaya a hacer hoy os sirva de inspiración para pensar, ¿no? Un proyecto artístico tecnológico eh, para esta para este reto, ¿no? De First Lego League, y sobre todo para animaros a que saquéis dentro todo ese potencial creativo que tenéis todos y todas, seguro, y lo apliquéis a esa a esas eh, competencias tecnológicas que en el colegio ya seguro que os van a, que, os, que os han avanzado un montón, ¿no? Bueno, vamos allá. Eh, bueno, yo hice... Yo desde bien pequeñito quería hacer Bellas Artes, ¿no? Era cuando yo vivía en Bilbao, en la zona de San Rico, y, y la Facultad de Bellas Artes en aquella época estaba precisamente en, en, en el Parque de San Rico, ¿no? Y cuando pasaba por allí con mi amachu, cuando iba al colegio de bien pequeño y veía a los alumnos y a las alumnas con, con sus, con, con sus lienzos, grandes lienzos, sus batas pintadas, sus, sus maletines, ¿no? Yo le decía a mi mamá, macho, yo quiero hacer bellas artes, yo quiero hacer como ellos y hacer bellas artes, ¿no? Y mi madre se reía, ¿no? Le hacía gracia, ¿no? le decía, claro, hijo, claro. Bueno, pasó el tiempo y cuando realmente tuve que tomar una decisión de hacer una carrera, eh, mis padres me dijeron, hijo, al final, ¿qué vas a querer hacer? Ellos me, me, me dijeron varias opciones y yo les dije, ya sabéis lo que quiero hacer, ¿no? Quiero hacer bellas artes, ¿no? Y se les cambió la cara. Ya, ya no hacía tanta gracia, ¿no? Eh, la, la carrera de Bellas Artes siempre ha estado de alguna forma eh, un poquito infantilizada, ¿no? O sea, asociada lo, al, al concepto, como veis en pantalla, de lo que es la pintura, ¿no? Realmente, nada más, ¿no? O las manualidades. Y, y desde ese momento. Eh, eh, me encontraba con mucha gente, sobre todo gente mayor, que me cuando me preguntaba qué estudiaba y yo decía bellas artes, me decían: ¿y eso para qué sirve, no? Bueno, eh, ahora os puedo decir, después de tanto tiempo, que, que la, si algo me ha dado a hacer estudiar bellas artes, no, estudiar una carrera tan creativa, es aplicar la creatividad no solo a la creación artística, pura y dura, sino a todos los ámbitos de mi vida, no, incluso la resolución de problemas, no, de problemas personales, de problemas profesionales. Eh, yo después de acabar la carrera he estado siempre trabajando en entornos tecnológicos. Empecé trabajando en Madrid, en, en, bueno, pues un poquito en el nacimiento de Internet, ¿no? Una compañía que se llamaba Eres más que era la competencia de Telefónica en aquella época cuando llegó Internet a España, a inicios de los años 2000. Luego he estado trabajando en consultoría tecnológica para el gobierno de Cantabria. He dirigido un departamento de marketing en una ingeniería de software. Y a partir del año 2006-2007, eh, pensé, necesito volver a recuperar esa, esa parte artística, ¿no? esa, esa, esa parte más creativa. ¿no? Y bueno, pues hice un, un máster en, en creación de proyectos y empresas culturales y empecé a dirigir además, en paralelo a, a, pues a, a mi otro trabajo, unas conferencias internacionales en Bilbao que en el año 2014-2015 eh, decidimos llevar también eh, a partir de ese momento a Los Ángeles. ¿no? Aquí veis en esta foto eh, uno de los eh, bueno de los equipos ¿no? de cada año de artistas eh, que venían a dar eh, de artistas internacionales que venían a dar conferencia ¿no? a, al evento a presentar sus proyectos de integración de arte y tecnología. Estamos hablando, como hablaba Maite al principio, no estamos hablando de bioarte. Relacionado con la biotecnología y el arte, nanotecnología y arte, eh, robótica, materiales inteligentes, arquitectura inteligente, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, todo aplicado a la creación artística. Bueno, eh, después de visitar muchos de los estudios en Los Ángeles de esos artistas, ¿no? En los que realmente yo veía no solo a un artista en sí, sino a un equipo. ¿No? esto es importante, ¿no? Y también se ha mencionado antes a un equipo de personas, ¿no? un equipo de, de artistas multidisciplinares formados no solo por un artista, sino formados por artistas, matemáticas, ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas, etcétera, ¿no? Que dan soluciones ¿no? a proyectos globales, ¿no? a, a, a proyectos más complejos. Antiguamente el artista era una, era, digamos, pues bueno, el encargado ¿no? de, de crear, ¿no? Puramente, ¿no? Pero ahora, como veremos un poquito más adelante, ¿no? Pues las obras de arte se crean también con equipos multidisciplinares. Bueno, en el logo, no sé si habéis visto en el logo al principio de la presentación, en nuestro logo de Electran, debajo ponía tres palabras seguidas, ¿no? Arte, tecnología y emoción. De alguna forma, estas tres palabras conforman la visión que tenemos nosotros de la creación artística, ¿no? Al final. Desde el inicio de los tiempos, eh, el arte ¿no? ha estado presente ¿no? en el ser humano. ¿no? Desde, la, desde, las, desde las primeras pinturas en las cuevas, el artista ha ido expresando ¿no? sus vivencias. ¿no? Y la tecnología ha sido siempre una herramienta en manos de los artistas. Desde la creación de los pigmentos ¿no? para decorar las cuevas, hasta la llegada de la fotografía, eh, el cine, internet, los dispositivos móviles, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿no? Eh, todas estas tecnologías han sido una herramienta en manos de los artistas. Si hay algo que nos diferencia eh, a los humanos ¿no? de, la, de, las, de las máquinas, es la capacidad de emocionarnos ¿no? y la capacidad de transmitir emociones. ¿Y qué mejor forma ¿no? de transmitir emociones que a través de la creación artística? ¿no? De ahí esos tres conceptos ¿no? que trabajamos siempre. Arte, tecnología y emoción, es decir, el ser humano. ¿no? Porque si, te, si algo caracteriza últimamente a la sociedad en la que vivimos o en la que vamos, es que le estamos dando el poder a las máquinas de decidir sobre cuestiones relacionadas con nosotros mismos. ¿no? Y eso es muy peligroso para la propia sociedad. Bueno, seguimos. Crear obras de arte, resolver los retos del futuro. ¿no? Esta, esta mezcla de, de, de frases, ¿por qué? No? Antes decía, ¿no? el artista antiguamente, cuando nos enseñaban en, en la facultad, eh, conceptos relacionados con la creación artística, ¿no? O conceptos eh, teóricos completamente sobre la obra de arte. La obra de arte tenía que ser única, tenía que perdurar en el tiempo, ¿no? Y de ahí los museos, tal como los conocemos, ¿no? Que son los guardianes de esas obras de arte físicas, de esos cuadros, de esas esculturas, que es un objeto físico. Y creado por un artista único, ¿no? Pues como os decía, todo eso ha cambiado. ¿no? De alguna forma, eh, ahora estamos hablando de obras de arte efímeras que duran un espacio de tiempo muy pequeñito, aunque eso ya existía eh, muchos años atrás con el Land Art, ¿no? pero no de forma tecnológica. Eh, son obras de arte creadas por equipos multidisciplinares, es decir, lo que un artista no es capaz de hacer por sí mismo, eh, si no sois capaces de hacer algo por sí por vosotros mismos. Ampliad un poco el abanico y, y tomad en cuenta otras personas ¿no? que complementen vuestras competencias, ¿no? tanto tecnológicas como creativas. Y por otra parte, tenemos este concepto de resolver los retos del futuro, porque si los artistas, además de tener la capacidad de emocionar ¿no? y de transmitir emociones a través de la creación artística, eh, tenemos que asumir el reto, ¿no? el reto de, de, de resolver los problemas que nos plantea nuestro planeta, que nos plantea la sociedad, los problemas del futuro. Cuando hablamos de equipos multidisciplinares, equipos transdisciplinares, ¿no? Eh, eh, a mí, a vosotros no sé, pero a mí el primero que se me viene a la cabeza es Leonardo da Vinci, ¿no? Que, y no estamos hablando de, de, de la sociedad actual. Estamos hablando de una persona que lo mismo nos dictaba la Yoconda o nos trajo la última cena, ¿no? Dos grandes obras de la historia del arte, que tenía un conocimiento increíble del cuerpo humano, de la anatomía humana, ¿eh? Seguro que todos conocéis el hombre de Vitruvio, ¿no? Que de alguna forma representa ese conocimiento casi matemático-científico del ser humano y que incluso diseñaba hasta artefactos voladores. ¿no? Ese concepto de artista que, además de especializarse en diferentes disciplinas, ¿no? Las une de alguna forma para crear proyectos complejos. Hablando de artefactos voladores, ¿no? Aquí tenemos a la NASA. La NASA es una de las primeras empresas. Que integró en sus proyectos, ¿no? en sus equipos multidisciplinares a artistas, ¿no? mucho antes incluso de, 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 de crearse como, como agencia espacial. ¿no? En la NASA, que trabajan científicos, eh, tecnólogos, tecnólogas, matemáticas, ingenieros o ingenieras, ¿eh? sí, ya, si, trans, si transcribís las siglas en inglés, ya sabéis que es Steam sin la A, empezó a integrar la A de, y a la A y a los propios artistas. En, en sus proyectos para resolver la ingente cantidad de problemas tecnológicos que tienen, ¿no? Lógicamente. Y de ahí la el, el acrónimo de Steam con A, ¿no? Es un ejemplo claro de cómo lo trabajan. Fijaos que incluso tienen un programa de arte en la NASA directamente, ¿no? Instaurado desde, desde, desde hace desde los años 60, más o menos. ¿no? Uno de los problemas que tiene la NASA. Es, en, bueno, la, la NASA y otras agencias espaciales, no o es sea, la, la de la conquista del espacio, ¿no? ¿Por qué no hemos conquistado el espacio? ¿Por qué no hemos vuelto a pisar la Luna, ¿no? Desde hace más de 50 años, ¿no? Pues una de las respuestas, hay varias, hay unas tecnológicas, pero una de las respuestas claras es por el coste que tiene mandar cualquier cosa al espacio, ¿no? Es decir, un kilo de cualquier cosa al espacio. Eh, es absolutamente caro, ¿no? Fijaos, aquí tenemos a la derecha una cápsula, la cápsula Orión, que la están diseñando para, para, la próxima, eh, para la próxima misión espacial, perdona, no sabía la palabra, en el Artemis II. A la izquierda tenéis el cohete Artemis I, ¿vale? que orbitó la Luna en el año 2022, ¿vale? En la, eh, sin, una, sin una tripulación a bordo. Pero esa cápsula es lo que va en la puntita del cohete y es lo único que lleva desde personas hasta equipamiento o las posibles necesidades que tengan, ¿no? Fijaos, ¿no? lo que cabe ahí, ¿no? Tres, cuatro, cinco personas y, bueno, pues nada, unas latas para sobrevivir, de conservas, etcétera, etcétera, ¿no? Y poquito más. El resto del cohete es propelente, es decir, prácticamente, ¿no? Que es lo que impulsa al cohete hasta llegar a la, a, al espacio. Bueno, fijaos si tienen problemas que, el, que la, las próximas misiones la, el, con el Artemis 2 y el Artemis 3 las han pasado el año 2025 y 2026 una de ellas será orbitar la luna pero con tripulación en el cohete y la del 2026 es volver a pisar la luna ojalá ojalá sea cierto y ojalá lo veamos pronto no pero bueno problemas que tienen eh, eh, las agencias espaciales para ello como decía la NASA integra artistas no artistas en sus en sus, en sus proyectos en sus en sus instalaciones eh, este es el ¿vale? un artista israelí que un día se despertó y recibió la llamada de la nasa y le dijeron a ella eh, querríamos que crearas la primera obra de arte para lanzar al espacio uno de los problemas que tiene eh, las agencias espaciales además de lo que hemos comentado es el de eh, si todo es tan caro subir al espacio ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Pues desde para arreglar las cosas que fallan en las agencias espaciales, en los cohetes o, 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 bueno, o, o, para, o para posibles necesidades que tengan. ¿no? La solución pasa en este caso por crear, en vez de lanzar hacia arriba, crear las propias necesidades con impresión 3D, por ejemplo, en el espacio y al haber creado un proyecto precioso, eh, hizo, una, hizo un sistema en Internet en el que todo el mundo lanzaba una carcajada, ¿no? Porque la carcajada es una de las cosas que representan al ser humano, ¿no? De las tantas que representan. La gente lanzaba una carcajada a través de una aplicación, una, una MP3. Eh, todo el mundo podía votar cuál era la carcajada más, más maravillosa para lanzar al espacio. Y ella, Algover, el creó una pieza de arte en 3D inspirada, ¿no? En esa carcajada, ¿no? La convirtió en un 3D con software y creó una pieza en tres dimensiones que lanzó al espacio, ¿no? Fijaos, una pequeña obra de arte vagando por el universo, ¿no? Que él contaba que al final es como cuando descubrimos las primeras pinturas en las cuevas, ¿no? Quizá una sociedad avanzada en el futuro, ¿no? En otros planetas descubra, ¿no? esos restos del ser humano, ¿no? Bueno, no hace falta irse a la luna para descubrir referentes, ¿vale? Eh, nos vamos más cerquita. Esta es eh, Rocío Silleras Aguilar, una artista plástica. Ella es docente, ella es investigadora. Eh, toda su carrera eh, artística plástica eh, está asociada mucho a la investigación también, ¿vale? A la universidad. En 2019 eh, recibí una beca de Samsung, del programa desarrolladoras, que era una beca para mejorar las competencias en las mujeres en inteligencia artificial y en Big Data. Y con la llegada de la pandemia, creé un proyecto increíble que se llama Proyecto XCO, que tenía que ver con cómo detectar casos, ¿no? O sea, cómo detectar precozmente casos de COVID en pacientes, ¿no? junto con un equipo multidisciplinar de la Universidad de Complutense de Madrid, eh, crearon ese proyecto, el proyecto XCOP, en el que a través de inteligencia artificial y deep learning, ¿vale? eran capaces de detectar precozmente casos de COVID. ¿Cómo? Bueno, aquí tenéis una hoja de datos, ¿no? Seguro que sabéis lo que es una hoja de datos, en inglés un data así, es una hoja que contiene datos y a su vez metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son... Datos que complementan al dato principal, ¿no? En este caso, por ejemplo, un paciente que iba donde la doctora, donde el médico, y le, pre, y le decía, pues bueno, me encuentro mal, ¿no? Creo que tengo, creo que puedo tener COVID. Entonces, mediante diferentes preguntas, los médicos le preguntaban, ¿no? bueno, pues cuántos días te llevas sintiendo mal. Eh, ¿Has tenido fiebre? Sí, no. ¿Cuánta fiebre has tenido? Pues bueno. Eh, 40 grados, 42, 39. ¿Durante cuánto tiempo? No? Pues una serie de preguntas y respuestas que asociadas al dato principal, que en este caso era una radiografía del tórax, permitían a través de inteligencia artificial y deep learning detectar precozmente si una radiografía indicaba que era un paciente, un paciente positivo o era un paciente negativo. Bueno, este proyecto se presentó a un montón de jacatones a nivel nacional, ganó un premio internacional. En, en, en esos, digamos, en esos proyectos que hubo en aquella época ¿no? de vencer al virus, en esos retos increíbles. ¿no? Bueno, un ejemplo de, de, de un problema complejo, ¿no? De cómo se puede resolver a través de la tecnología y a través de la, de la creatividad y la creación artística. Otro ejemplo que me encanta es el de el de, el de Eduardo Miranda Rec. ¿vale? Eduardo Miranda es un compositor brasileño que lleva muchos años trabajando en investigación, en procesos sonoros. En el posible uso de la música computacional, ¿vale? Y en, y en campos que tienen que ver con lo que llamamos Human Computer Interaction, ¿no? Que luego saldrá otra vez, ¿no? Donde los procesos, en este caso neurológicos, sustituyen al teclado, por ejemplo, de los pianos, ¿no? Y donde hay un campo de experimentación increíble, ¿no? Incluso para mejorar la vida, como veremos, de enfermos con pérdida de capacidades cognitivas, ¿no? Todo ello a través de la estimulación y la sensibilidad musical. Uno de los trabajos. Perdón, uno de los trabajos. Eh, más maravillosos de, de, de Eduardo, que obtuvo en el año 2019 también varios premios de ars electrónica, o el Star Prize, tiene que ver con, con, eh, con Rosemary Johnson, ¿vale? que es una violinista que tuvo un accidente cuando era joven. La veis ahí en la, en la parte superior izquierda. Y como a través de un sistema de, 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 de lo que llama Brain Computer Music, y a través de impulsos electromagnéticos en el cerebro de Rosemary, consiguió que Rosemary pudiera crear música a través de su mente. ¿no? Increíble. Y volver a poder sentir la música que había dejado de sentir pues, muchísimos años atrás. ¿no? Bueno. Otro ejemplo, en este caso no responde tanto a, a un reto o a un, o a un problema, pero, pero es una chica que, que me encanta los, los trabajos que realiza, Bena Faraji. Es una artista iraní, amiga. Que reside en Los Ángeles desde hace muchos años, trabaja mucho también con ese concepto de, de, de interacción humano y computadora, ¿no? Fijaos, un proyecto inspirado en la naturaleza. Este es el colibrí de Ana, es un colibrí que tiene una cualidad preciosa, como veis, tiene un collar, un plumaje increíble que cambia de color. Pero cambia de color dependiendo de la posición, del movimiento del cuello, del impacto de la luz en el mismo. ¿no? Pues bueno, inspirado en este, en este, en esta maravilla de la naturaleza, Benafaragi diseñó Iridistance, que es un collar completamente interactivo, precioso, magnífico, relacionado pues con conceptos eh, como la moda, lógicamente, ¿no? Como el objeto, como la escultura, que integra. Eh, diferentes sensores de detección facial, ¿vale?, que dependiendo de las expresiones de la cara de las personas que tienen enfrente, hacen que, las, que ese plumaje que ha creado reaccione de una forma u otra y cambie de color en base, pues, también a la, pues, como el, como el colibrí de gana, pues, en base un poquito a la, a la situación, al impacto de la luz, ¿no? Las pequeñas piezas, además, son impresas también en 3D, ¿vale?, y como veis es un ejemplo claro de una creación artística pura entera, ¿no? de una obra de arte basada también en el uso de la tecnología y en este caso inspirado en la naturaleza. Bueno, vamos a ir un poquito más a casa, ¿vale? Os voy a enseñar una, algunos de los trabajos que trabajamos nosotros. Algunos están basados también en retos, en problemas que, que identificamos previamente, y otros están simplemente trabajados en esa eh, necesidad de crear por amor al arte, ¿no? que es quizás lo que más nos gusta, ¿no? Eh, sí, ácido. Vale, esto como esto, eh, lo que podéis ver aquí es un es un, es una boya, es un sensor. No lo hemos instalado nosotros, no nos hemos subido a un barco y lo hemos echado, sino que a lo largo de los océanos en todo el mundo hay estos sensores que miden la temperatura de, del mar en la superficie, ¿no? Seguro que habéis oído ¿eh? conceptos relacionados con el cambio climático, con el calentamiento de los mares, de los océanos. Pues bueno, pues nosotros una vez en el 2020 nos pusimos en contacto con la oficina de administración atmosférica de Estados Unidos y nos facilitó acceso a datos relacionados con el calentamiento de los océanos desde 1880. Hay ¿no? registros desde aquella época. Esos datos, acordados de la, de la hoja de datos que habéis visto, esos datos casi ilegibles los transformamos en, una, en, una, en unas gráficas sencillas de entender, ¿no? Como esta, en la que veis que desde 1880 hasta más o menos 1940 las alteraciones de temperatura mínimas, que son mínimas, vale, siempre estaban en negativo, ¿no? Se estaban enfriando, ¿no? De alguna forma entre cero 0,20 grados, 0,40 en algunos casos. Hay un intermedio ahí entre 1940 y 1980 en el que ya empezamos a observar el calentamiento de océanos, alteraciones de temperatura positivas, pero es que desde 1980 hasta la actualidad es increíble cómo esas alteraciones son únicamente en valores positivos, ¿no? ¿Cómo está subiendo el, el nivel de, o sea, perdón, el calentamiento de los océanos? El calentamiento de los océanos tiene diferentes consecuencias, ¿no? Nosotros nos hemos centrado para este proyecto en una de ellas, que es la acidificación de los océanos. Los océanos se vuelven más ácidos, pierden el pH, y con ello hay un montón de especies marinas que están haciendo que desaparezca su exoesqueleto, es decir, les afecta a su exoesqueleto, que es lo que les protege de otras especies, les protege de, de, de otras amenazas ¿no? en el fondo marino. Además de especies, digamos, vivas, eh, los corales tienen exoesqueletos, esqueletos, ¿no? Entonces la acidificación de los océanos está haciendo que muchos de esos corales mueran. Aquí podéis ver una imagen de corales vivos, ¿no? Como ese imaginario que tenemos, seguro algunas veces habréis visto y si no lo habéis visto de forma real, los habéis visto, ¿no? En, 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 en vídeos, ¿no? En documentales, en televisión, en cine. Pues no sé si habéis visto alguna vez una imagen de, de, de corales muertos, pero es esto, es decir, es como cuando como cuando se quema un bosque, ¿no? Pues debajo del mar pasa igual, de alguna forma, ¿no? Bueno, con todo este concepto, creamos una obra de arte digital, CIACI, para ser expuesta eh, de forma, por una parte, inmersiva, pero también dispositivos, digamos, eh, digitales. Ha estado expuesta en diferentes centros eh, eh, artísticos o culturales, e incluso en diferentes centros tecnológicos, y es una pieza que inspirada en esas... Utilizando todos esos datos de alteración de las temperaturas de los océanos, nos alerta del peligro que supone. ¿no? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo con, 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 un, con arte digital? Aquí veis una imagen, ¿no? a través de las diferentes colorimetrías, a través de diferentes eh, procesos que tienen que ver con el movimiento de, las, de esas piedrecitas, de los ejes, de la intensidad, etc. Pues porque a través de la creación artística, como decíamos, podemos comunicar de una forma más emocional que una simplemente fría hoja de datos que nos dice bastante poco. ¿no? Eh, otro de los proyectos que, que, nos estamos, eh, que estamos trabajando es el relacionado con el de mejorar la calidad de vida de pacientes ¿no? en, en, en atención hospitalaria en los hospitales. ¿no? Los hospitales son esos espacios fríos a los que nadie nos gusta ir porque significan siempre eh, un problema de salud, lógicamente. Eh, pero hay, hay pacientes que pasan un montón de tiempo en los hospitales, ¿no? Bueno, pacientes y lógicamente trabajadores, ¿no? Entonces empezamos a plantear un proyecto con mejorar el bienestar, primero de pacientes, pero también de, de trabajadores en los hospitales, a través de la creación artística, a través del arte digital, a través de proyectos de arte digital en diferentes soportes, en realidad virtual, en lo que llamamos proyecciones contemplativas, ¿no? Que es, son proyecciones... Eh, o arte digital para contemplar, para ver, para disfrutar, para relajarse y otra serie de proyecciones como vamos a ver ahora interactivas. En el hospital estamos trabajando estamos trabajando en el hospital de Gorlitz con un equipo multidisciplinar también relacionado con pues bueno, pues enfermeras, eh, la, eh, gente de dirección, eh, fisioterapeutas, eh, cuidadoras, cuidadores, etcétera, etcétera, no doctores, doctoras junto con la parte creativa ¿no? nuestra de artistas y tecnólogos. Eh, empezamos a trabajar en conceptos de, de crear unas salas ¿no? de alguna forma sensoriales para que, para que los pacientes pudieran pasar a relajarse, a, a mejorar su bienestar. Creamos una serie de piezas de arte digital animadas. Que, como veis en este caso, están inspiradas en, 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 una, en un imaginario de, nueves, de, nueve, de nuevas, perdón, nuevas especies marinas que pueden habitar el fondo del mar. Esto lo hemos hecho por una razón muy concreta, y es que el hospital de gorroiz está precisamente a pies de la bahía, ¿no? A pies de la bahía de Plentia, conectado, muy con el, conectado absolutamente con el mar, que es otro de los elementos ¿no? que favorece también el bienestar de pacientes directamente. Y otra serie de, de proyecciones, en este caso interactivas, para estimular a pacientes con diferentes eh, discapacidades cognitivas a estimular el movimiento, a estimular la atención, ¿verdad? Son pacientes que normalmente están en este caso en silla de ruedas. ¿no? Entonces, ellos se pueden introducir de forma virtual a través de sensores de movimiento y cámaras de detección de movimiento en, estas, en esta especie de piscina de bolas y con su movimiento pueden mover. ¿No? Mover, mover digamos, eh, estas, 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 pues, pues, estas bolas digitales. Aquí tenéis unos pequeños vídeos. En la parte izquierda, eh, en la fase de pruebas, cómo un paciente podría mover, ¿no? podría integrarse, podría entrar dentro de ese espacio en tres dimensiones y mover las bolas. En la parte central, esos, esos monitores convertidos en lienzos, lienzos ¿vale? artísticos, lienzos digitales, que muestran pequeñas piezas de arte digital en zonas de espera, ¿no? mientras los pacientes esperan a entrar a zonas de recuperación o a sus habitaciones y pueden contemplar estas especies marinas nuevas. Y en la parte derecha, eh, pues otras diferentes eh, proyecciones ¿no? de, de arte digital que junto con otras piezas musicales, ¿vale? porque no solo trabajamos lo visual, trabajamos lo sonoro, son proyectadas en una sala para mejorar esa relajación, ¿no? ese bienestar de pacientes. Es un proyecto que empezamos hace muchos meses y que seguimos de forma continuada con él. Y ya os voy a enseñar un par de proyectos eh, casi meramente eh, artísticos, ¿no? Aunque también responden a, a, a quizás a, 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 a retos previos, no tanto no problemas, pero sí retos. Este, el de las instalaciones efímeras de luz y sonido, Solsticio, por ejemplo, es una instalación que hicimos el año pasado, no, perdón, entre el año pasado y, y entre 2022 y 2023, a finales de 2022 y 2023, en el exterior del Palacio Euskalduna de en Bilbao, es una instalación efímera de luz, de tecnología LED, de sonido, que celebraba la llegada del invierno, ¿no? del solsticio de invierno. Es una instalación que trata de transformar el espacio urbano real, es decir, es un espacio urbano que existe, en un espacio sensorial, lúdico, artístico, a través de los nuevos medios de la creación artística, ¿no? a través de la tecnología, con el objetivo precisamente de fomentar un uso del espacio público de una forma más lúdica, más abierta, más artística, ¿vale? y de alguna forma también sacar el arte a través de sacar el arte de los museos, ¿no? de alguna forma, con piezas que normalmente no tienen cabida en los museos más tradicionales. Pues a, a los espacios urbanos. ¿no? Ahora mismo, hasta el hasta el domingo, hasta el domingo día 14, creo que es, tenemos otra instalación muy similar Enigma, en el mismo espacio, en el exterior del Palacio Escalduna que os invito a visitar. ¿vale? No hay que pagar, es una instalación gratis que está desde las 6 de la tarde hasta las 10 y media de la noche todos los días. ¿vale? Y el último día ya es el, es el domingo de esta semana. La instalación lleva desde el, desde el 15 de diciembre, igual, igual alguno de vosotros ni si vosotras la habéis podido ver. Y es una instalación que nos conecta con el universo. ¿no? Es una instalación muy bonita, también visual, sonora, que, que os invito a experimentar. Por último, os quiero enseñar este trabajo que estamos haciendo en el horno alto número uno. Este proyecto tiene que ver con poner en valor el patrimonio industrial. En este caso, en Vizcaya, como sabéis, hay un montón de patrimonio industrial, en, en muchos casos abandonado. ¿vale? Y una de las formas de ponerlo en valor... Es la de integrar una instalación efímera de luz y sonido para poner el foco, ¿no? Sobre el propio patrimonio. En este caso es una instalación permanente que estamos trabajando. Todavía no se ha instalado del todo. Todavía no se puede visitar. Es una instalación permanente, como digo, que se va a poder visitar prácticamente todos los días. Eh, que de alguna forma vuelve a la vida el al altorno. No es una pieza de luz. Es una pieza de luz con una composición sonora que está basada en cuatro capítulos que tienen que ver con la extracción de los minerales de la mina, con la propia actividad del alto horno, eh, con la transformación del, del digamos de la radio final en acero y en otros elementos, en otros productos ¿no? que se utilizan en, en la industria, en la automoción, etcétera, los laminados y con el impacto que tuvo. El horno alto número uno de ese Estado y en general los altos hornos ¿no? en la sociedad vasca, ¿no? e incluso a nivel nacional, dado que fue una de las empresas más grandes del Estado durante los años 60, 70. Es un proyecto muy bonito, como veis, eh, de mucho impacto visual, que de alguna forma también es un regalo a la propia ciudadanía, ¿no? en este caso de ese Estado y del Gran Bilbao, ¿no? sobre el legado que nos ha dejado la industria ¿no? en la memoria ¿no? de, la sociedad, de la sociedad vizcaína. Y ya por último, os quiero hablar de un concepto, porque claro, pensaréis, bueno, bueno, todos estos proyectos que me hablas, desde la NASA hasta lo que hacéis en el alto horno, hasta, hasta, hasta todos estos proyectos importantes, o sea, oye, tienen unos recursos económicos, ¿no? Un, o sea, bastante, bastante importantes, son proyectos muy complejos y entiendo que son proyectos eh, con, muy difíciles de abordar, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, ¿no? Yo esto lo he puesto como una referencia que os sirva de inspiración. Pero la realidad es que Internet. Que está en vuestras manos, además de ser maravilloso para que os relacionéis con vuestras amigas, con vuestros amigos, os enviéis WhatsApp, eh, estéis conectados con, con el insta, estéis jugando al Fortnite. Eh, es una fuente inagotable, de verdad, inagotable de recursos creativos y de recursos tecnológicos que os deben servir y debéis utilizar para estos, para estos retos, por ejemplo, del First Lego League y otros retos que os planteéis a nivel educativo, ¿no? O a nivel creativo en casa incluso, ¿no? Bueno, vosotros seguro que sabéis qué es esto, la mayoría habéis utilizado ya en el colegio probablemente, son placas de Arduino, eh, son placas muy económicas, eh, fáciles de comprar a través de Internet, que os dan acceso a la experimentación. Y este concepto es importante, la experimentación. La tecnología y el arte es experimentación, es prueba y error. No tengáis miedo a equivocaros, no tengáis miedo a coger un elemento técnico y sacarlo de su contexto para que haga otras cosas que nadie había imaginado. ¿Vale? De esto va la unión de arte y tecnología, de experimentar, de ser atrevidos, de no poner los límites en la tecnología ni en la creatividad. vale Por ejemplo, con un sensor y con una luz LED hubo un colectivo de artistas que, que, que creó, fijaos, esto es un recurso sacado de internet, ¿eh? una, una preciosa obra, un precioso proyecto tan sencillo como esto. Son pequeños triángulos de plástico que incluye un sensor y una bombillita LED que, al iluminarse, contagian al resto. ¿no? Y fijaos qué cosas más bonitas se pueden hacer ¿no? con tecnología, lo que llamamos low-tech, tecnología más básica y tecnología más económica. E incluso cosas más básicas aún, ¿no? el, el, el conseguir que un objeto responda a impulsos, ¿no? a otros impulsos sonoros, o otros impulsos como, como el ruido, ¿no? O el contacto. Igualmente, por ejemplo, con un sensor, ¿vale? Y una bombilla RGB, RGB white, que te da todo el espectro de colores. ¿no? Yo ahora mismo viendo esto se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, una pieza que para mejorar, por ejemplo, la, yo qué sé, para, para, para personas mayores. No os voy a dar una idea, mira, una idea directamente que se me acaba de ocurrir. Para personas mayores en sus casas, eh, un objeto, ¿no? Grande, que cuando les suena el teléfono, como estamos viendo ahora, se pueda iluminar o puede hacer un ruido para que les estén dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, de que les llaman por teléfono. ¿no? Las personas mayores a veces no encuentran el teléfono, no oyen el teléfono, seguro que a mí me pasa con mi madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ¿por qué no diseñar objetos, ¿no? Que mejoren la vida del día a día de las personas, ¿no? En este caso, las personas mayores. ¿no? Entonces, bueno, dicho esto. Eh, acabo aquí, después de tanta información que os he dado, espero que, las, que la cojáis ¿no? con, con, bien y la vayáis hilando y que os sirva precisamente lo que os decía, ¿no? de inspiración para vuestros proyectos. Me despido ¿vale? con mi avatar digital, con mi avatar en el mundo virtual, que la verdad es que lo utilizo bien poco porque me gusta tener más presencia en, en el mundo físico que en el mundo virtual, pero lo he utilizado también para dar muchas charlas en realidad virtual, sobre todo durante la pandemia. Y os voy a dejar ahora un vídeo, ¿vale? Que de alguna forma es un vídeo muy cortito, de un minuto y medio de duración, en el que os muestra ya otros proyectos que hemos realizado, ¿vale? De videomapping, arte digital, arte inmersivo, y lo no dicho, muchísimas gracias, espero que os haya gustado, espero, sobre todo, más que os haya gustado, que os sirva de inspiración, que veáis el vídeo una y otra vez para coger ideas y conceptos que os sirvan para buscar recursos para crear vuestros proyectos de una manera súper creativa. Chao, gracias. John, qué pasada lo que haces. <laughs> Gracias, Maitera. Me alegro que te guste. Es que es, es, bueno, es precioso de ver, pero es que encima es útil, ¿no? Lo que muchas veces hablamos, eh, el arte, la tecnología, eh, puede tener todas las dimensiones posibles si desde el principio claro. se las queremos dar. ¿Cómo es tu día a día en tu trabajo? Ay, qué pillo, que es la pregunta más difícil que me han hecho. <laughs> qué bueno. Nunca me lo habían planteado. Bueno, día en el trabajo mirar eh, el trabajo, además, o sea, además de tener un aspecto nada creativo, ¿vale? Muchas veces que hay que tenerlo en cuenta, porque al final el trabajo, o sea, el trabajo también es gestión ¿no? de recursos, gestión de administrativa, gestión de documentos, ¿no? que, que es trabajo que hay que uh -huh. hacer. Porque al final, uh -huh. eh, cuando se habla de artistas o, o, de, o de empresas creativas, muchas veces nos pensamos tanto el día creando, juntos, eh, lanzando ideas, o, etcétera. Bueno, pues hay una realidad que es esa, pero hay otra realidad que es la de la gestión, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto eh, que el día, a día, el día a día mío es el de tener la mente absolutamente abierta a todo, lo que sucede a mi alrededor, ¿vale? No solo cuando andas por la calle, sino cuando estás viendo la televisión, cuando estás hablando con la gente, porque las ideas surgen de todos los estímulos que vienen de fuera, absolutamente. Y entonces hay cosas que, que, que de repente oyes y dices, ¡ostras! Y si esto que acabo de escuchar lo aplico a, a una idea que llevo teniendo en la cabeza o a ese problema que, me, que, me, que, me, que alguien me ha comentado en una reunión, eh, entonces eh, muchas veces te paras, ¿no? Te paras a escribir, te paras a, a apuntar, porque al final las cosas se te olvidan, ¿vale? Sí. O sea, tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Eh, y, y, y llega un momento que a veces incluso a mí personalmente me pasa, ¿no? Que dices, estás a veces pienso que tengo in, una especie de hiperactividad mental, ¿no? Y también es cierto que mi día a día pasa pues, muchas veces por buscar huecos de desconexión, ¿vale? Uh huecos de desconexión, pero no es una desconexión digital, es una desconexión. Eh, digamos mental, ¿no? De, de, de jolín, o sea, los que tenemos el, esos estímulos continuamente o que, o que queremos esos estímulos, pues a veces pues tenemos que buscar también un poquito la relajación, que en la relajación y en el día a día viene también muchas ideas a la mente, ¿eh? o sea, mucha inspiración. O sea, que es importante estar en activo, abierto, pero también saber de vez en cuando descansar y regenerar, sí, ¿no? resetear. Sí, claro, ah. sí, sí, pero pero es, pero es importantísimo. Eh, para la creación y para, y para este tipo de proyectos, el tener la mente absolutamente abierta, o sea, el, el tener una visión en 360 grados, ¿no? Durante todo el día. Imagino además que dentro de este equipo transdisciplinar eh, habrá muchísima gente que provenga de, de disciplinas completamente o, o. Iba a decir dispares quizá no, pero sí complementarias. ¿Qué tipo de equipo hay detrás para que podamos entender qué profesiones o de dónde han venido para formar parte de Electrar? Bueno, eh, mira, yo cuando, cuando organizaba las conferencias eh, hace ya muchos años, eh, al principio veía que la, al, al dar una charla venía una, una única persona, ¿no? un artista o una artista, ¿no? y, y enseñabas un proyecto y dices, ah, pues soy genial, muy bien, tal, y de repente empezabas a ver que venían dos personas, ¿no? o incluso tres personas, y dices, ostras. Claro, lo que decía antes, ¿no? Cuando un artista no es capaz de crear un proyecto, claro, con la tecnología, al final tienes que tener demasiadas competencias en ti mismo o en ti misma para abarcar, ¿no? Un proyecto complejo y a veces es imposible, no tenemos ni tiempo ni capacidad, ¿no? Entonces, lo bonito muchas veces es eh, eh, salir del ego del artista, ese ego conceptual que ha existido siempre, ¿no? A lo largo de la historia del arte, del artista único, y trabajar con otras personas, ¿no? Otras personas que sean capaces de, de complementar lo que nosotros no seamos capaces de dar. Por ejemplo, en mi caso, que vengo de las bellas artes puras y duras, en cuando hice bellas artes no había nada de tecnología prácticamente. Eh, nosotros trabajamos con, con ingenieros, con ingenieras, con, con matemáticas, con arquitectas y arquitectos. Eh, y luego con esos otros perfiles, que casi son más como los nuestros, que somos personas que nacimos en la época analógica pero que hemos sabido adaptarnos muy bien al entorno tecnológico y digital, ¿vale? Y de alguna forma dominamos diferentes herramientas, porque de alguna forma casi además, eh, de forma autónoma hemos sido capaces ¿no? de hacernos con ellas, ¿no? Entonces, picas un poquito de aquí, picas un poquito de allí, en este lenguaje de programación, que no eres un especialista, pero que te da lo justo, lo justo y necesario para lo que quieres... Y de alguna forma, pues complementas, ¿no? Pues con, complementas, digamos, eh, tus necesidades, otras necesidades creativas. Pero es importante trabajar con especialistas en tecnologías concretas, ¿vale? Desarrolladores y desarrolladoras en tres dimensiones para realidad virtual, porque no eres capaz de hacerlo tú solo y esos otros perfiles tecnológicos, ¿no? Y además porque la propia realidad va a toda velocidad. La tecnología eh, día tras día va cambiando. Es imposible que una persona pueda estar abarcando toda esa información. Entonces, sí, estamos, claro. hablando, estamos hablando de arte, por decirlo de alguna manera, eh, quizá comunitario, colectivo. Un, un arte entendido de una forma ya como más grupal, ¿no? Con una dimensión. Transversal, por eso son transdisciplinares los equipos. Eh, mientras hablabas, he visto muchísimos ejemplos que se, que se basan en la observación también de la naturaleza, o que el propio artista, el arte, siempre se ha encontrado una gran inspiración, igual que la tecnología, en la propia naturaleza. Y me venía una pregunta, un poco quizá rara, pero yo pensaba: ¿existe arte sin intervención humana? ¿Sin que las personas modifiquen algo, existiría arte? ¿La propia naturaleza tiene arte? Sí, claramente. O sea, ya, ya, no solo por la propia belleza, ¿no? Que, que la propia belleza de las cosas, ¿no? Es decir, si salimos del día a día, sobre todo de las ciudades, lógicamente, en las que hay poca belleza, ¿no? Poca belleza natural. Si, la, si vamos a entornos naturales, nos encontramos una belleza absoluta, ¿no? Desde yo, por ejemplo, eh, yo, yo que trabajé en Madrid bastantes años, si, to si tomé una decisión por volver al norte era por el mar. Se lo tenía claro, ¿no? Para mí la belleza del mar es, me inspira, es absoluta. La cadencia de, la, de las olas, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, es todo muy matemático. La presencia de las matemáticas en la naturaleza es increíble, pero es absolutamente increíble. En las flores, en, en, en diferentes... En diferentes eh, organismos vivos, ¿no? Está presente en los propios exoesqueletos, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos, pero no solo de ahora, de, de, de muchísimos años tras, atrás, y están preciosamente documentados e ilustrados, ¿no? Por ejemplo, nosotros las matemáticas las utilizamos mucho en nuestras creaciones. Hicimos un proyecto muy bonito, encima, que estuvo, tuvo un premio importante en el, en el programa de ayudas del Ministerio de Cultura y Deportes de Modernización e Innovación de Proyectos Culturales. Eh, que hicimos relacionado con eh, una reinterpretación de diferentes elementos de la mitología vasca. ¿no? Para ello cogemos la mochila, cogemos las cámaras, esto es algo que hacemos habitualmente y nos vamos a la naturaleza, ¿vale? a grabar, a descubrir, a visitar, visitamos diferentes cuevas en las que eh, Mari había habitado ¿no? en, las leyendas, eh, eh, en las leyendas de la mitología vasca y creamos diferentes piezas para realidad virtual. Pero basadas e inspiradas en las matemáticas y en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de trabajos siempre están inspirados en la belleza de la naturaleza y en las matemáticas que nos ofrece la naturaleza, ¿no? En los, en los números mágicos casi, ¿no? Es curioso, al final parece que somos más las personas quienes durante algunos siglos nos hemos empeñado en separar el arte y la tecnología cuando realmente siempre ha estado en relación e interacción continua. Claro. Sí, sí, claramente, claramente. Ha habido algo que me ha encantado también. Bueno, ha habido muchas cosas que me han gustado, de John. Otra de las cosas, has mencionado muchísimas referentes, artistas o tecnólogas mujeres. Sí, sí. Hasta hace bien poco, o sea, existir, obviamente que existen y cada vez eh, hay más. Sin embargo, no es habitual tener esas referencias y es tremendamente importante también para las mujeres que veamos que, que otras también han abierto camino y, y que ya han estado quizá a lo largo de la historia, aunque han estado invisibilizadas, y que ahora ya empiezan a estar también en el centro ¿no? de la conversación. Sí. Eh, ¿Cómo ves toda esta? Iba a decir eh, esta irrupción, ¿no? Porque estar hemos estado, pero que ahora se nos vea más y porque siempre nos gusta animar a todas las chicas y mujeres que nos ven a, bueno. a decir. Este también es nuestro sitio, claro, claro está. Claro. Mira, eh, referentes eh, femeninos en la historia del arte hay infinidad, pero es cierto que han estado eh, no en un segundo plano, sino que no han estado ni en el plano, ¿no? Es decir, desde, desde parejas de, de grandes pintores, ¿no? Cuya obra ha sido expuesta y sigue, sigue siendo expuesta, ¿no? En, en, en grandes museos, ha habido artistas, mujeres. Que han sido no solo referentes, sino incluso pioneras en diferentes movimientos artísticos, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo. Y gracias a Dios, desde hace pues, pocos años, se está empezando a recuperar estos nombres, incluso desconocidos para los que nos hemos dedicado al mundo del arte, que es increíble, que vamos descubriendo, ¿no? Y es una auténtica maravilla, ¿no? Descubrir esos, esas nuevas referencias en el mundo artístico. En el mundo del arte y la tecnología. Eh, yo, desde que empecé a trabajar en todo este ámbito, eh, en el que empecé a organizar conferencias, en el que empecé a organizar talleres para, para empresas o para, para incluso para colegios y demás, eh, las mujeres han estado ahí desde el principio. Es curioso, o sea, es decir, de forma natural eh, he encontrado a lo largo del tiempo muchas más mujeres interesadas en estos procesos de unión de arte y tecnología que hombres, ¿no? Y los hay, y hay un montón. Y hay un montón internacionales y hay un montón nacionales, pero un montón de artistas, mujeres nacionales, que trabajan en arte, arquitectura, inteligencia artificial, creando proyectos increíbles. Que no es que se estén tapando, ¿no? De alguna forma, sino que yo creo que es otra cosa incluso diferente a nivel nacional, y es que se están trayendo referentes extranjeros. Cuando aquí en casa tenemos un montón de referentes femeninos, también masculinos, lógicamente, trabajando. O sea, que son pioneras y pioneros en el uso del arte y la tecnología y que están ahí para para, para bueno pues eh, para salir adelante, ¿no? Con lo difícil que es para los artistas salir adelante. Eso imagino que también se lo estarán preguntando, ¿no? Las personas que nos están viendo, todos los chavales y chavalas dirán, eh, sí, suena muy bien, ¿no? Esto del arte, igual que te, eh, te pasó a ti también con, dentro de tu familia, ¿no? Con Toita y tu amo cuando dijiste, no, es que yo quiero dedicarme a esto y fue un poco como, ya no nos hace tanta gracia. ¿Qué pasa con el arte para pensar que no se puede vivir de ello? A día de hoy tú eres un ejemplo y tu equipo sois ejemplo de que sí se puede vivir de la tecnología y del arte. Sí, mira, yo, claro, tenemos ese concepto de, de artista, ¿no? Eh, que, que vive de, no sé, siempre hemos dicho, ¿no? El artista ¿qué pasa, que se come sus cuadros, no come, ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando se hablaba de dinero, o se habla incluso todavía ¿eh? de dinero relacionado con la creación artística, parece que el arte y este que es un artista o quiera ganar dinero, pues hombre, chico, pues igual que un arquitecto, igual que una arquitecta, igual que un científico o una científica, pues hombre, queremos vivir de ello, ¿no? Está claro. Desgraciadamente, a nivel cultural, eh, a nivel nacional y a nivel de Euskadi, eh, no, no se invierte mucho dinero en cultura, ¿vale? Los que vivimos no solo el artista, sino el músico, la música, en el, el, el teatro, etcétera, etcétera, no se, digamos que no se mueve dinero como se mueve en otras áreas de la sociedad. Lo que, lo que yo tuve claro desde el primer momento, sobre todo cuando fundé Electra, es que hay un gran potencial para aplicar la creación artística en otros sectores que son claves para el desarrollo de la sociedad. Industria, salud, turismo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la clave está para sobrevivir, no como artista, sino, sino viviendo del mundo del arte, está en identificar esos retos ¿no? de, de otras áreas. A los que las administraciones, por ejemplo, la sociedad da más importancia y de cómo el arte es capaz de potenciar o magnificar ¿no? el resultado de un proyecto. Yo creo que ahí está la clave para, para conseguir vivir del mundo artístico. ¿no? Sí, está en esta fusión, ¿no? Al fin y al cabo, de, de hacer de los retos una oportunidad y, y hacerlo desde este enfoque, ¿no? Eh, donde claro, se juntan los cosas. De la misma forma, de la misma forma que eh, deportistas de élite. Eh, hay muy pocos, salen muy pocos. Es decir, cuando la cantera de, de jugadores y jugadoras de fútbol, baloncesto y otros deportes es inmensa, en el mundo del arte pasa igual, ¿no? Es decir, cuántos artistas realmente son capaces de vivir, de crear arte puro y duro, ¿no? Pues no son muchos, ni no, no son muchas. ¿Qué les dirías a, a estas personas que nos están escuchando y que alguna vez han sentido, ¿no? Ese, ese latido, esas ganas, esa curiosidad por el arte, la tecnología. Eh, ¿Hacia dónde tienen que. ¿Tienen que hacer algún camino concreto o no? O caminos pueden ser diversos, diferentes. ¿Qué les recomendarías desde tu experiencia? Bueno, los caminos pueden ser muy diversos, ¿no? Ahora mismo, antiguamente cuando querías estudiar algo muy creativo, tenías bellas artes, prácticamente, ¿no? Y luego tenías audiovisuales también. Pero había poco más. Ahora mismo hay un montón de carreras, un montón de, de ciclos, incluso, eh, que no son. Puramente artísticos. Es decir, que no es bellas artes, sino que son ciclos relacionados con nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística. ¿no? Las, hay en, las hay a nivel nacional, las hay a nivel local, en Bilbao, en Euskadi, eh, en Madrid hay un montón, en Barcelona hay un montón de. bueno, y en el extranjero, lógicamente, ¿no? Desde luego ahí nos gana mucho la tostada, ¿no? Inglaterra, en Europa del Este, en Estados Unidos, donde lleva habiendo carreras absolutamente increíbles relacionadas con con la arquitectura y la creatividad la parte la School en, en Inglaterra es uno de los referentes grandes de donde salen los, algunos de los mejores artistas tecnológicos no de, del momento la US School de, de Los Ángeles donde por ejemplo viene Faraji estuvo estudiando donde otros artistas que yo conozco han estado allí trabajando de profesores de profesoras hay unas referencias muy grandes no pero ahora mismo a nivel nacional hay muchas muchas oportunidades no de, de descubrir Cómo esa creatividad asociada a otras disciplinas más tecnológicas o a otras herramientas tecnológicas son capaces de dar soluciones a, a pues bueno, pues a, a otros ámbitos como la arquitectura, por ejemplo. ¿no? Es decir, la arquitectura ya no es una carrera puramente lineal relacionada con la arquitectura en sí, sino que estamos hablando de conceptos relacionados con el paisaje urbano, las necesidades de, la, de los habitantes de las ciudades, la propia arquitectura como tal, los materiales inteligentes los materiales que son capaces de moldearse a sí mismos en base a la presión a la temperatura no sé hay, hay, hay muchas características de cada una de las áreas de conocimiento a las que hay que dar solución entonces a la vez hay muchas oportunidades si me explico totalmente es decir eh, que cada vez hay más oportunidades pero va a haber incluso en un futuro próximo no porque se empiezan a tomar en cuenta cada disciplina de una forma muchísimo más eh, Como diría yo, eh, transversal. Bueno, lo que una y otra vez estamos diciendo al fin y al cabo, ¿no? Y que la creatividad, que la tecnología tiene de creatividad, pero la propia creatividad tiene de tecnología. Que se trata de alguna manera de sencillamente lo sabemos, dejemos de separarlas, ¿no? Y que seamos conscientes de que la, de que la tecnología hay que estudiarla porque, porque requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo, de conocimiento, ¿no? O sea, de, de aprendizaje. Eh, la creatividad todos tenemos, todos tenemos y todas tenemos eh, una increíble creatividad dentro, pero también hay que estimularla, lógicamente. O sea, es decir, no sale porque sí, no, no, no es, no es un, de repente, ¿no? Sino que hay que trabajar esa creatividad, ¿no? Y hay muchos procesos, tú lo sabes mejor que nadie también, ¿no? de, de, de estimulación de creatividad, de, de sacar de, de nosotros lo mejor, ¿no? En, en ese sentido. Y saber lo que tú decías, probar, experimentar, eh, equivocarte. Bueno, equivocarte. No sé si, si realmente sí, claro. te puedes exacto, equivocar no es si, si estás caminando, ¿no? Quizá la equivocación Mira, siempre sea el quedarte quieto o quieta. Exacto, exacto. Hay una hay una cuestión ahora que nos, o los colegios, ¿no? Eh, clave que habría que cambiar muchas veces, ¿no? Que es que en los colegios se enseña tecnología para un fin concreto, es decir. Eh, robótica, pues bueno, pues este hay que, hay que diseñar este robot o hay que modificar este y modificar, hay que programar este robot para que llegue al final y haga clic, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no podemos modificar el, el lenguaje del robot para que en vez de hacer clic se pase mediodía dando vueltas sin hacer nada, ¿no? O vaya chocándose de alguna forma en un sitio con otro y que a través de esos procesos descubramos que sirve para otras cosas, ¿no? Uh -huh. O sea. Hay que dejar abierta la tecnología para que deje de tener ese carácter funcional puro y duro a la que le damos, ¿vale? Mm. Para utilizarlo en otras cuestiones, que incluso no tienen que ser funcionales, pueden ser meramente creativas, pueden ser meramente lúdicas, pueden ser meramente contemplativas. ¿no? Que es, a su vez, la propia naturaleza del arte, que claro. como utilidad funcional. A veces puede tenerla, a veces no, pero eso no quita para que, que su esencia se mantenga. ¿no? Claro, Qué buena claro. León. Pues así podríamos estar tú y yo. O, ¡Hola! <laughs> Tenemos que ir finalizando. Milla, Milla es que eres John. Placer, Raizonda. Y, sí. no, y Zatea. Eh, sigue con ese pedazo de equipazo haciendo cosas tan increíbles y tan maravillosas, aportando tanto a la sociedad y haciéndonos pues, una sociedad más saludable y más feliz, que también se trata de eso. Muchas gracias, Maetena. Un placer haber estado aquí contigo, con todos quienes estéis al otro lado y animaros de verdad a, a crear un proyecto. No tengáis miedo de presentar cualquier cosa que os parezca increíble o que os parezca imposible al hacer link Se puede hacer, Qué seguro. Qué bonito, que os parezca imposible. Nada, todo es ponerse, ¿no? Lo imposible solo cuesta un poco más, como dice Exacto. alguien por ahí. <laughs> John, mi ya es que Venga, un abrazo muy fuerte, <laughs> Un abrazo, Cada Bueno, y al resto, qué maravilla, qué gusto, qué gusto empezar así el día, inspirándonos de una forma tan, tan de verdad. Pues gracias por vuestra participación, Milla Esker, Veste Aldeán o Regote Agatic, Veste Beñere. Os invitamos al próximo y último taller de esta edición de First Lego League, Euskadi. Va a ser el 23 de enero. Y aquí vamos a tener a Daniel Bacigalupe, Ander Reizabal. Paula González Said, Carmen Real y Javier Vicente Teixido, que vienen de BC Materials. Nos hablarán de cómo las técnicas de impresión de un centro de investigación como este, pues no están al final tan lejos de las impresoras que podemos utilizar en nuestras casas y que son de uso doméstico. Y que además, pues nos permite llegar a usos que hace poco, pues nos hubiesen parecido alucinantes, imposibles, lo que estábamos hablando hace un momento con John. Creación de sensores y actuadores, aplicaciones en salud robótica, en fin. una gran variedad de cosas. Besterik gabe, laster arte eta eskerrik asko.